Hola, muy buenas a todos. One more time. Y aquí estamos en otro vídeo del Arm Wrestle Simulator, en el juego que, bueno, tiene. Bueno, estoy aquí en la playita y aquí hay otro jugador que está aquí entrenando para ponerse ahí mamadísimo. Y lo que trata es, pues bueno, entrenar para conseguir fuerza y con eso ir venciendo a los bosses. Pero bueno, ha metido una nueva actualización que está brutal. ¿Por qué? Pues bueno, fijaos que aquí estoy en el tercer mundo y desde el tercer mundo, desde el mundo de la playa, puedes acceder al mundo Atlantis, que creo que es un evento que va a durar durante 3 semanas, que es una pasada. Bueno, cuando llegas aquí, tu fuerza y de todo se resetean, pero solo en este mundo. Cuando vuelves otra vez a la playa, ya tu fuerza y todo eso vuelve a ser la normal. Es simplemente un mundo en el que hay una serie de fuerza, agarre y de todo eso que es aparte. Pero bueno, aquí tienes también zonas para entrenar. Tienes zonas para hacer pulsos contra otros jugadores o lo que sea. Y luego aquí, estos bosses, que por cierto son los mismos bosses de... Bueno, no son los mismos bosses. Bueno, de hecho no, de hecho solo coincide el pirata. Todos los demás son diferentes, en fin, me callo. Y lo que han metido en esta nueva actualización es aparte de que cuando vences a estos y consigues aquí, bueno, aquí ya no son copas, son como una especie de diamantes. Y con esos diamantes te compras nuevas mascotas. Que por cierto, tengo 9.000 millones de diamantes porque lo he dejado toda la noche farmeando. Con lo cual vais a ver sobre todo lo más importante, aparte de las nuevas mascotas que ahora luego miraremos. ¡Brazos! ¡Han metido brazos! Tienes unos cofres, los cofres se compran con copas, no con diamantes, se compran con copas, son bastante baratos, relativamente se pueden conseguir bastante fácil. Y luego las llaves sí que las tienes que conseguir venciendo a los bosses. Cada vez que vences a un boss, aleatoriamente te da o nada, o a lo mejor una llave, que puede ser una llave oxidada, una llave de plata, una llave de oro. Lo he dejado toda la noche farmeando y tengo 115 llaves de oro, con lo cual me tengo que comprar 115 cofres. Vamos a hacerlo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15. O sea, 115. Los abres y aquí te salen brazos que te multiplican la fuerza. Este, por ejemplo, multiplica por 375. Que creo que no es mejor que el que tengo yo ahora. A ver un momento, mira, si me sale. Es que algún legendario me tiene que salir. Sería por 500. Pero claro, este sale uno de cada 4.000. Vale, los legendarios y tal se ve que son un poco comunes. Pero mira, este. 375, yo el brazo que tengo ahora, por cierto, ¿se me ha quitado el brazo que tengo ahora? No lo sé por qué. Pues bueno, tengo, creo que era 350, ahora ya tengo 375. Bueno, esto lo pasaré a cámara rápida y a ver qué cositas nos salen. Que por cierto, los brazos de momento no tienen un máximo que te puedan ocupar el inventario. O sea, puedes tener todos los brazos que quieras. Por cierto, ¿es cosa mía o se ve claramente el brazo que te va a salir porque se queda por encima? Fijaos que se queda por encima. O sea, ¿sabes? En cuanto ves que hay uno de los brazos que está por encima, ¿sabes? Mira, este es el que me va a tocar. ¿Sabes que ese es el que te va a tocar? Ostras, pero molaría uno de los legendarios de 500%. ¡Oh! 420%. Este es mejor que el que tengo yo. Este es mejor que el que tengo yo. ¿Ahora qué fuerza tengo? 3,7 cuadrillones. Antes era 3,5 y ahora 3,7 porque me multiplica más. ¿Se ve ahí? Es como una especie de cangrejo cibernético ultra tocho. Oh, baby. Y ya está, ya he gastado todas las llaves. No me ha salido absolutamente ningún legendario. Pero eso sí, me ha salido este que está bastante molón. 420%. No está nada mal, que por cierto, no he conseguido ni una sola llave de diamante. Ni una sola, dejándolo toda la noche farmeando. Ni una sola, ¿en serio? Pero bueno, tenemos ahora, bueno, mientras vamos entrenando, que así vamos consiguiendo fuerza, vamos a abrir esto de aquí, que tenemos un montonazo. Tenemos 9.000 millones. Podemos abrir un montón de estos. Que por cierto, me voy a equipar las mascotas que tengo encantadas con suerte. Vale, tengo equipadas todas las mascotas con suerte. Y ahora, esta de aquí no está mal. Esta de aquí creo que tiene... ¿Cuánto tiene esta? 5.000 de normal. Si te salen Void, pues son 10.000. No está mal. Sí, el Watercraft, no está mal. Pues mira, si esto se me sale, así los voy agrupando. Por cierto, pociones, Void y de Golden. De suerte. Ah, mira, tengo suerte. Vamos a abrir de 8 en 8 automáticamente. Y vamos a ver qué nos sale. ¡Oh, un montón de legendarios! ¡Un montón de legendarios! ¡Un montón de legendarios! ¿No me saldrá el Ghost? Legendario, legendario. O el Glitcher. El Glitcher sale uno de cada millón. O sea, ¿cuánto te tiene que dar de potenciador de entrenamiento este que da? O sea, sale uno de cada millón. ¡Uno de cada millón! ¡Estamos locos! Y el Ghost... Ah, vale, hostia, espérate, que se me ha gastado ya... Se me ha gastado ya el almacenamiento. A ver, un momento. Este que tiene 20.000 base y tengo un montón. Vale, pues voy a borrar todos los Watercrafts. Y este 10.000 base. Que se arrejunten, trucutru, que se arrejunten, trucutru. A ver, este que tiene 30.000, 30.000, 20.000, 20.000, 20... 15.000 solo este, maldita sea. Vale, voy a ir solo a base de Devil Crabs, ¿no? Porque el Water Crab Huge se queda en 20.000. Que no está mal.
no está mal. Pero ya me sabe a poco. Vamos solo a partir de Devil Crash. Claro, este sale uno de cada 100.000. Este sale uno de cada 20, que es bastante común. Pero este sale uno de cada 100.000 y este uno de cada millón. Legendario, vale, legendarios y tal. Hostia, un mítico estaría muy bien. Pero claro, un mítico es uno de cada 100.000. Bueno, con la suerte que tengo de pociones y las mascotas, igual es menos. Igual es uno de cada 20.000, no lo sé. Uno de cada 50.000. Vamos, que no me va a salir. Por lo menos en cuanto a legendarios. Además, en Void puedo conseguir un montonazo. Y a ver si consigo hacer uno huge. Estaría bien, y eso, es que con eso me voy a aumentar mi build bastante, por cierto. Ya tengo un Devil Crab huge de 40.000, brutalísimo. Dame más. Quiero, bueno, un mítico, un solo pido un mítico. Vale, ya no puedo abrir más huevos de estos. Vale, he conseguido cosas muy tochas. Devil Crab huge void, 40.000, 40.000. 20.000. Es que hay algunos muy tochos. No está nada mal. De hecho, si le pongo a equipar mejores. Una barbaridad. Y puedo hacer otro huge. Espérate, que ya tengo otro huge aquí. Equipar mejores. Tengo tres Devil Crab huge void de 40.000 cada uno. Y eso que todavía si llego. Claro, ahora lo bueno sería intentar llegar al cuarto mundo. Porque allí les puedes poner lo de la mutación, que es como lo que tengo yo de aquí, que es esto de aquí, que está, que en vez de ser a lo mejor 16.000, te aumenta un 30%, ¿no? Que está con el Rainbow. Pero claro, para llegar al cuarto mundo, lo que necesito son 20 trillones de copas. Con lo cual, ahora lo que tengo que hacer es vencer a este de aquí, que lo venzo con la punta de lo que yo te diga. Porque este tiene 1,8 cuadrillones y yo tengo 15,5 cuadrillones. Vale, lo que voy a hacer ahora es dejarlo farmeando aquí para ganar 5 billones de copas cada vez que le gano hasta conseguir 20 trillones y con eso ya iré al cuarto mundo, les pondré ahí lo de las mutaciones y estaré ultra cheto que te cagas, además con mi nuevo brazo ultra impresionante. Pero bueno, ya veremos en el siguiente vídeo ya en el cuarto mundo cómo voy mutando a las mascotas. Si os ha gustado y queréis más, dale a like, suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time. Oh yeah.